Buenas noches.
Buenas noches, ya casi iniciamos. Buenas noches, gracias. Yo creo que salir. Bien, buenas noches, ya de manera oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí. ¿Listos? Cecilia, ¿con gripe también? Todos listos ya. Okay, Sí, un Flor. poco enferma, pero aquí estamos. Gracias por el esfuerzo, aquí andamos. Flor me dice, disculpe, ¿cuándo nos va a enseñar a hacer calendario de contenido? Dentro de un ratito, Flor. No va dentro de la temática, pero a petición podemos agregar por ahí una parte. Porque no va ahí dentro de la temática, pero vamos a ver qué hacemos y adecuamos. Bien, arranquemos entonces. El día de ayer estuvimos hablando del contenido y las técnicas para posicionarlo. No sé si a ustedes les explicaron que dentro de marketing digital van otros grupos, otros módulos. El primero es marketing digital como tal. El segundo es inbound marketing. El tercero es email marketing. El cuarto, redes sociales. En esta línea van los cuatro módulos para que usted salga bien formado en todo este proceso de marketing digital. Hoy voy a dar un pincelazo de email marketing. Cuando le digo un pincelazo, si hay un módulo de 16 horas, se imagina que no lo voy a abarcar en este tiempo, ¿verdad? Sino que solamente un pincelazo por ahí para que podamos tenerlo presente. Entonces, como expresaba, tenemos el email marketing y en el caso del email marketing vienen los elementos. Algunos dicen que en la actualidad el correo electrónico ya no se debería utilizar. Algunos dicen que el correo electrónico ya pasó de moda, ya es obsoleto y que hoy solamente nos debemos comunicar a través de WhatsApp, a través de Telegram, etc. Pregunto, ¿creen ustedes que el correo electrónico ya pasó de moda? Sí, no, ¿por qué? Creo yo que, perdón. Dígame, dígame. Creo yo que lo utilizan más que todo las empresas, por ejemplo, empresas de trabajo, digamos.
Ajá, aquí está poniendo Andrea, creo, de manera empresarial, o sea, solamente crean pues que es para contraseñas, para usuarios, y quizás, pues eso estaba, de hecho eso estaba hablando yo con mi esposo ahora y le digo, realmente los correos, hasta donde yo he percibido, en la manera de hacer ventas, lo utilizan quizás solamente para ofrecer servicios financieros, que del banco te mandan un montón de volados, que la tarjeta, que seguro, cosas así. O digamos, tal vez si uno deja su información, que de la nada estaban haciendo una encuesta y te piden tu correo y te siguen enviando, pero ¿qué? Servicios funerarios, de educación. Y eso, o sea, eso es lo que yo he logrado percibir, porque eso es lo que la mayoría creo que recibimos más allá de tu lugar de trabajo. Gracias, eso Mayra. Para este se usa. Gracias, gracias, Mayra. Cecilia, ya vamos a ver para qué se utiliza por ahí. Sí, desde mi punto de vista, pues sí, ¿verdad? Lo siguen utilizando las empresas. En mi caso, pues el correo es como el medio de comunicación de la empresa, que por cualquier cosita, por muy mínima que sea, debemos reportarla por medio de correo, porque es como la manera más formal, y viéndolo desde el punto de vista de ventas, ¿verdad? También siento que es como una manera formal de realizar una venta ya a empresas, porque todos cuando tenemos un emprendimiento y así buscan crecer, llegar a empresas grandes, poder ser un proveedor, digámoslo así, de una empresa ya formal. Entonces ellos manejan bastante la información a base de correos. Si no tiene el correo, me daba risa porque, quiero ver, fue el día sábado, creo que fue, que el compañero no le funcionaba el mouse. Y le dice, de casualidad ha llegado el de informática y le dice, mira, le dice, ¿y cuándo me va a hacer el cambio del mouse? Porque no me funciona, ya le comenté la vez pasada, le digo que me da doble clic, que no sé qué, que no sé cuándo. Y el de informática se le queda viendo y le dice, me ha mandado la solicitud por correo, si no tengo el correo en mi buzón, no se lo puedo cambiar. Y yo me quedé así, o sea, es algo chiquitito, pero fue así como, si no tengo el correo, no se lo puedo cambiar. Entonces siento yo que también es como la parte formal, ¿verdad? De todo eso. Ok, gracias Cecilia, muy amable. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Yo pienso que el correo, lejos de ser, estar abolido, no abolido, sino más bien, como el pensamiento que algunos hemos tenido antes, lo digo porque yo lo tenía antes, ahora ya no, pero creo que el correo, de hecho, para muchos emprendimientos digitales de hoy y empresarios digitales, estrictamente digitales, y algunos que tal vez no tanto, pero el correo electrónico es una herramienta brutal para ellos, porque es una forma de llegarle a todo el mundo. Yo no sé ni cómo hacen, pero como que se rolan el correo de uno y están tirando boletines, productos, si son blogs, información de blogs. No sé, creo que de hecho es un arma muy, muy, muy utilizada. Y si es muy bien, si es una estrategia muy bien empleada, puede tener un retorno, un feedback demasiado bueno para quien lo hace. Gracias, Christopher. Arrancamos con que el aire que respiramos se compone de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Hoy voy a irme con otra frase. En la guerra y en el amor, todo se vale. Y en el marketing también. ¿Por qué traigo esta frase adicional? Porque obviamente todas las herramientas que usted puede utilizar, permítame la analogía, todas las armas que usted pueda utilizar y tenga a su disposición son las que le van a dar el éxito en el marketing digital. Y el correo electrónico no es algo de lo cual podemos decir, no lo voy a utilizar. Correo electrónico es lo que usted y yo deberíamos tener. Sí, sí es posible tener ya correos preestablecidos, ya tener plantillas de correos,
tener toda la información solamente para copiar, pegar, enviar. Pero en ocasiones no le hemos dado esta importancia. Ahora, como dije, voy a irme un paso rápido a lo que es el email marketing. En el email marketing encontramos, lo primero, la publicidad. La publicidad es vital. Si usted dice, Miguel, pero es que en el caso del correo electrónico solamente me mandan anuncios, solamente me mandan información. Sí, es que es eso. Es la publicidad por correo electrónico. Es ese punto crucial donde lo que se está buscando es llegar a usted a través de la publicidad que se está desarrollando, a través del correo electrónico, y obviamente es enviar un mensaje comercial directamente, utilizando como canal el correo electrónico. He venido mencionando todos estos días la base de datos que usted y yo deberíamos de tener. ¿Se imagina si usted tuviera una base de datos en este momento? ¿A cuántas personas podríamos llegar? El día de ahora hablaba con un emprendedor, una emprendedora, y me sorprendía porque es emprendedora, pero ella trabaja en una empresa X, y me dice, Miguel, yo tengo en mi base de datos un promedio de 1,000 clientes. Cuando ella me dijo eso, a mí se me hizo el símbolo de dólar en mis ojos, ¿verdad? 1,000 clientes en su base de datos. Pero le hice la pregunta obligada y le digo yo, ¿tiene los números de teléfono de ellos? ¿Tiene los correos electrónicos de ellos? ¿Tiene la información principal del producto que le compró la última vez? No, Miguel, pero yo me acuerdo de que la última vez Juancito me compró una camisa. No sé si usted ha jugado con su memoria y ha dicho, no se preocupe, yo lo recuerdo todo. Y de repente nos ha jugado malas pasadas y no nos recordamos de las cosas. No sé si le ha pasado a usted. En este caso, ella, le digo yo, lo ideal es que si usted quiere consolidar su empresa, su emprendimiento, usted debe tener una base de datos completa. Y si es posible, ir anotando hasta el producto que le van comprando cada vez. ¿Por qué? Porque me va a servir para la siguiente venta. Por ejemplo, en el caso de Christopher, yo le vendí a Christopher un estuche para sus lentes. Los estuches de lentes no es que están cambiando todos los días, ¿verdad? Sino que son estuches que duran tiempo. Pero Christopher necesita un líquido para limpiar los lentes. Entonces, como yo ya le vendí el estuche, le digo, Christopher, le tengo en promoción el líquido con todo y la franelita para limpiar sus lentes. 3 meses después, posiblemente Christopher ya va a necesitar otra vez líquido para limpiar los lentes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo presente toda la información. Como mínimo, yo siempre he dicho, usted debe tener una base de datos en Excel, como mínimo. Si usted me dice, no, Miguel, en el caso yo la voy a tener en otros programas especializados de bases de datos, perfecto. Pero mínimo sería Excel, su base de datos para que usted pueda estar compartiendo la información. Siguiente elemento que vemos dentro del email marketing es, veámoslo, normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o conciencia de la marca. Aquí me detengo un poquito en esto. El correo electrónico, su diseño principal es que usted pueda tener una relación más estrecha con las personas, una relación de confianza. Si yo le pregunto en este momento a cualquiera de ustedes,
¿Me puede brindar su dirección exacta de su casa, por favor? Algunos no tendrían problema y me van a decir, ah, sí, yo vivo la, 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 punto. Otros me van a decir, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Y en qué es relevante esa información? Porque no hay una confianza. Pero si fuéramos amigos, yo no simplemente le pido la dirección de su casa, sino que le digo, él llegó mañana y nos tomamos un café. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza. Lo mismo se debe establecer a través de los correos electrónicos. Una confianza, una lealtad. Esta lealtad, yo lo dije, lo más triste que vivimos los emprendedores son todos los infieles que nos compran una vez y después se van con otro. Eso es lo más triste que tenemos. Que solamente nos compraron una vez, probaron nuestro producto, nuestro servicio y se fueron. En este caso, nosotros debemos crear lealtad por ser cliente exclusivo. Omar, para la próxima semana tenemos un descuento para usted, toda la mercadería con el 25% de descuento para usted. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Buscando la lealtad de Omar. Y Omar va a decir, hombre, si siempre que tiene oferta Miguel, me manda el correo. Y me dice, Omar, tengo una promoción. Y está pendiente Miguel de estarme mandando toda la información para que obviamente compre el producto. Y por último, el elemento de lo que estamos hablando, la conciencia de la marca. Posiblemente no les vamos a vender nada, porque también hay correos electrónicos que no son esencialmente de venta, sino que solamente es para recordar la marca. ¿A cuántos de ustedes les caen correos electrónicos el día de su cumpleaños? Levante su mano, digital o física. ¿Nos aprecia tanto la compañía telefónica? O telefónica, entiéndase, de todas las compañías de teléfonos que hay, que el día de nuestro cumpleaños nos manda un correo electrónico felicitando. Si estamos afiliados a una AFP, nos manda la felicitación. Si tenemos tarjeta de circulación, si tenemos licencia, aún Centrasen nos manda felicitarnos porque nos está recordando y nos dice, le recordamos que vence su licencia, le recordamos que es tiempo de renovar su tarjeta de circulación, pero está teniendo presencia. ¿Se puede hacer por WhatsApp? Sí. Sí, Ángela, se puede. Se puede. O sea, el correo electrónico, insisto, el email marketing, es funcional más que todo. Sí, gracias, Rebeca. Más que todo es funcional para empresas. Pero si es, mi trato es cara a cara, yo lo puedo hacer vía WhatsApp. No hay ningún problema. Como recomendación, nosotros decimos, tengamos una base de datos y hagámoslo a través de los correos electrónicos para obtener mayores resultados. Y como último elemento del concepto de email, la publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o a una base de datos o a una base de clientes actual. En El Salvador se venden las bases de datos. No dije que es legal. Aclarado este punto, ¿verdad? No dije que es correcto. Pero estoy diciendo, en El Salvador se venden las bases de datos. Miguel, entonces voy y compro una base de datos. El problema está que así como se venden las bases de datos, hay muchos estafadores también. Donde, por ejemplo, en el caso de su servidor, por un proyecto por ahí, me dice alguien, mira, me dijo, tengo una base de datos de 25,000 empresas. Comprobado, correos electrónicos, número de teléfono, la persona que está al frente del proyecto, la, 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 la. 25,000 empresas salvadoreñas. Y todavía me hace así, ahí te vas a hacer los bigotes. Y yo me quedé, ok, empecemos. ¿Cuánto querés por esto? No, hombre, barato, te lo voy a dar. Dame $5,000. Y yo me quedé, ah, $5,000 una base de datos.
Si usted me dice, Miguel, pero se le podía sacar provecho. Si hubiera sido real, quizás sí. Pero el problema está que si, por ejemplo, yo le llamo a Cecilia y le digo, muy buenos días, Cecilia, le saluda Miguel Cruz. Lo primero que Cecilia me diría es, ¿y usted quién es? ¿Cómo consiguió mi número de teléfono? En vez de crear una confianza, Cecilia desconfiaría de mí y posiblemente no me compre el producto. No sé si me estoy dando a entender. ¿Preguntas, comentarios sí, que tengamos hasta acá? Sí, dígame, con respecto a lo último que estaba diciendo, sí es cierto, me ha pasado, me han llamado de empresas así, ¿verdad? Y yo así como, yo lo primero que digo, estafa, porque pues si uno sabe a qué personas o a qué empresas pues uno les ha dado su información y que de repente le llamen así, o sea, de entrada pues uno sospecha, bueno, yo desconfío y yo le digo, no sé, no, gracias y cuelgo, porque sí, o sea, me ha pasado y yo sí desconfío. Gracias, Cecilia. Pero ¿a qué se debe eso? Porque lo que dijo la compañera, específicamente Ángela, ella nos dice en los bancos, ¿sí? Cuando usted y yo estamos haciendo un trámite en el banco, nos dice, solamente necesitamos que firme esta hoja para ver su récord crediticio. Y la firmamos. Y lo que dice ahí, se autoriza que se va a compartir toda nuestra información en el buró crediticio. Prueba de ello. No sé si a ustedes les pasó. Yo creería que les pasó a todos, pero lo voy a poner como ejemplo. Ustedes no tenían ningún crédito con nadie. Sacaron el primer crédito y de repente, como que todo mundo sabía quién era usted, cuánto ganaba, en qué empresa trabajaba, y empezaron. Carlos, le tengo una tarjeta preaprobada. Carlos, le tengo un préstamo personal preaprobado. Carlos, le tengo un teléfono o un plan telefónico de tanto. Moisés, le estoy ofreciendo, ¿sí? Y empezaron a ofrecernos un montón de cosas y nos quedamos nosotros. ¿Y aquí qué pasó? Lo que sucedió es que dijimos, sí, compartan nuestra información en el buró crediticio. Y de ahí se extrae la información y obviamente se dio todo para las demás empresas. Y esto, a su vez, permite que lleguemos a más. Sí, pero como recomendación, tenga su base de datos. Gracias, Ángela, por el ejemplo. Tenga su base de datos para que esa base de datos, usted sabe que si le está hablando a Ángela, Ángela conoce a Miguel. Si yo le hablara a Ángela y le digo, Ángela, muy buenas noches, le saluda Miguel Cruz de Inglés Corporativo. Así es el que nos hace todas las noches, ¿verdad? O sea, y todas las noches pasa ahí molestando. Pero se va a ubicar de quién es Miguel Cruz. Pero si antes de este taller yo le hubiera hablado a Ángela, Ángela me hubiera dicho, ¿y usted quién es? A usted no lo conozco. Me hubiera colgado como hace Cecilia y se acaba todo. ¿Por qué? Porque no es una base de datos. Otro ejemplo de esto, para cerrarle a las historias, de los amigos que usted tiene en Facebook, ¿cuántos son amigos reales? Está comprobado que aproximadamente el 20 al 30% de todos nuestros contactos en las redes sociales les conocemos personalmente. Mientras que el otro porcentaje simplemente lo aceptamos porque nos envió la solicitud o porque era amigo de la, y por lo tanto le terminamos aceptando. Entonces, tenga por favor su base de datos. Con eso cierro este punto. Tengamos la base de datos, creemos nuestra propia base de datos y estemos alimentándola constantemente. Ahora, hay páginas, hay aplicaciones, hay empresas que se dedican a todo lo que es la publicidad a través de email marketing. Una de ellas es Mailchimp.
La oferta de Mailchimp dice así. Usted lo puede buscar en, valga la redundancia, en el buscador y pone Mailchimp. Y le va a aparecer esto que voy a leer. Convierte los correos electrónicos en ingresos. Consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y de automatizaciones. Que te recomienda maneras de obtener más aperturas, clics y ventas. Eso es lo que nos ofrece Mailchimp. Mailchimp nos está ofreciendo automatización. Creería yo que la mayoría hoy conocemos de esto, que usted puede ponerle a su correo electrónico una respuesta automática. Mailchimp, a través del correo electrónico, nos puede ir haciendo todo este proceso. Mailchimp también nos ofrece plantillas gratis de correos electrónicos, nos ofrece soporte, todo esto lo puede buscar en la página, nos ofrece soporte, nos ofrece que usted y yo podemos enviar hasta 500 correos electrónicos mensualmente. Si usted me dice, Miguel, 500 correos es muy poquito, quizá, o quizá sea bastante. Pero si usted quiere enviar 500 correos electrónicos desde su correo personal, lo que va a suceder es que se le va a bloquear. Uno, dos, ¿cómo saben ustedes si la empresa o persona que recibió el correo lo abrió o no? ¿Hay alguna forma de saber? Desde un email normal, de un particular, no se puede, pero este tipo de empresas con esos servicios sí se puede. Se puede ver los clics que dan dentro de la página, quiénes abrieron, quiénes no abrieron, o quiénes también reaccionaron a call to actions dentro del correo. Ok, gracias, Christopher. Sí. Dentro de nuestro correo normal no podemos. No tenemos la opción de WhatsApp que se ve en los chequecitos, ¿verdad? No, en el caso del correo electrónico no se puede. O sea, simplemente no sabemos si lo abrieron o no. ¿Las empresas cómo lo hacen? No sé si usted ha recibido correos electrónicos que dice no se puede mostrar la imagen. ¿Qué hacemos normalmente usted y yo? Darle clic para que nos muestre la imagen. En el momento que usted le dio clic, automáticamente ya cae el correo donde dice o se contabiliza Miguel dio clic en las imágenes. Y lo que está diciendo Christopher, Miguel dio clic en, Miguel hizo esto, Miguel, y se empieza a monitorear todo lo que estamos haciendo dentro del correo electrónico. Y allí viene la palabra que utilizó Christopher, los call to action que pusieron y si lograron o no llamar nuestra atención para que pudiéramos estar interactuando con ellos. Entonces, Mailchimp nos ofrece todo esto. Si usted me dice, Miguel, ¿y Mailchimp es el mejor para esto? Es bueno, pero hay más. Veamos otro, aparte de Mailchimp. El GetResponse. Este es un potente y sencilla herramienta para enviar emails, crear landing page y automatizar tu marketing. Este nos da algo más que bien interesante. Y nos da la opción de crear nuestra pista de aterrizaje, nuestra página de aterrizaje, la landing page. Este, el GetResponse, nos permite que obviamente desde la plataforma de ellos nosotros creamos nuestra página web para que cuando ellos están comprando acá, están viendo acá en redes sociales, desde acá ellos lleguen, aterricen en nuestra landing page y desde nuestra landing page ellos empiecen a comprar nuestros productos y ellos empiecen a interactuar con nosotros. Eso nos ofrece GetResponse. En cuanto a los correos, en cuanto a las plantillas, prácticamente son muy, muy parecidos entre estos dos, lo que ofrece. La automatización de los correos electrónicos y del marketing es muy bueno también porque nos permite estar desconectados un poco de la empresa y dejar que obviamente estas plataformas se encarguen de nuestro trabajo a nivel administrativo. Siguiente, el Constant Contact.
atrae nuevos clientes y aumenta las ventas con nuestra suite de marketing. Esta no es la mejor tampoco, pero es mejor que las otras en algunas cosas, ¿verdad? Cada una tiene sus pros y sus contras, pero el Constant Contact, ellos lo primero que hacen es aumentar el tráfico. Aumentar el tráfico. A través de los correos electrónicos, lo que están buscando es que más personas le conozcan, posicionarle en la mente del consumidor, posicionarle en los motores de búsqueda y que el SEO se esté desarrollando de mejor manera. La optimización en el motor de búsqueda se esté desarrollando de la mejor manera. Pero la otra ventaja que tiene esto, que ellos tienen una suite de marketing. En la suite de marketing no solamente están incluyendo el correo electrónico, sino que incluyen correo electrónico, incluyen redes sociales, incluyen más. Es una suite completa donde nos permite que lleguemos a más personas. Y dice, es completa y fácil de utilizar. Miguel, ¿cuál recomienda usted que se utilice? Para mí, inicie con las que son versión gratuitas, pruébelas, manéjelas y después de ello, métase ya a una parecida a esta de Constant Contact. Porque en el caso de ellos, sí, es paga todo. Porque obvio, es una suite completa, tiene una mejor automatización de las cosas, pero ya todo acá es pagado. Si usted ya tiene la base en Mailchimp, en GetResponse, etcétera, si usted ya tiene todas estas bases, le permite más hacerlo en este nivel. Pero si usted está iniciando, no se meta a hacer un pago. Las dos primeras, Rebeca. Las dos primeras tienen versiones gratuitas. No se meta a hacer un pago que no nos va a funcionar en un primer momento. Porque si usted dice, Miguel, yo me voy a meter a Constant Contact, pero en base de datos solamente tengo 10 personas con correo electrónico. Mándelo desde su correo personal, por favor. No se complique la existencia. Pero si usted me dice, no, Miguel, yo ya tengo 1,000, 2,000 personas dentro de mi base de datos con correo electrónico, entonces, ¿qué está haciendo? Desperdiciando su tiempo. Vamos y empecemos a meternos en todo este proceso. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. ¿Estamos bien? Ok, estamos casi a media clase. Para el día de mañana, yo dejo, hago la aclaración, yo dejo tareas fuera de la plataforma. Estas tareas, le aseguro que son para beneficio propio y las dejo con el afán de que obviamente marketing digital, después cuando lleguen a Inbound Marketing, ustedes ya tienen la base de lo que se va a ver en Inbound Marketing. Después, cuando llegan a esta base, ustedes ya tienen lo que necesitan en Email Marketing. Estoy diciendo esto por la siguiente tarea que voy a dejar. Para el día de mañana, le voy a pedir, por favor, que usted me cree su logo de su emprendimiento. El logo de su emprendimiento, de su empresa, etcétera. Miguel, yo trabajo en la empresa Los Tres Pollitos y ahí ya hay un logo definido. Entonces, imaginémonos que trabajamos en otra empresa y creamos un logo propio. Miguel, yo ya tengo mi logo creado. No lo necesito crear uno nuevo. Perfecto, presente ese, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, Flor. Presente ese. Si ustedes me lo permiten, yo les haré recomendaciones con el que ustedes puedan utilizar, Ángela. Si usted me dice, se ha puesto de moda, Canvas, Canvas. Photoshop, Photoshop. Jing, Jing. No, Miguel, yo apenas y llego a Paint. Perfecto. No, Miguel, yo apenas y lo hago en Word, en el programa que usted lo haga. Lo que yo necesito es el logo. Si usted me dice, no, es que ya mandé de hacerlo el dibujo, después lo voy a vectorizar y, ok, también cada quien, ¿verdad? En el programa que usted lo pueda hacer, no hay ningún inconveniente. Si usted me permite, el día de mañana, cuando ustedes me presenten los logos,
hacerles recomendaciones u observaciones desde el punto de marketing, con gusto yo les voy a ayudar. Insisto, lo haría desde el punto marketing. Si usted me dice, Miguel, pero es que yo soy especialista en diseño gráfico, le cuento, los diseñadores gráficos y los de marketing a veces son bien amigos y a veces chisporrotean los yunques, ¿verdad? Y surgen las bellezas del arte ahí. Si usted me dice, este es mi logo y no quiero ningún comentario, perfecto, también. No, yo hice uno así, ok. Perfecto, también, yo no voy a hacer ningún comentario. Insisto, lo voy a dejar a criterio de ustedes, donde ustedes me digan, sí, Miguel, creo recomendable que nos mencione algo con respecto a nuestro logo o no. Silvia. No, dije nada. Okay. Quería ver el chat. Bisutería a mano. Flor, está bonito el anticipo que nos acaba de dar. Bueno, no le haré ningún comentario hoy. Pero le agradezco. Flor. Vamos a tener dos formas de presentarlo. La primera, me lo envían a través del grupal, del WhatsApp grupal, primera opción. Segunda opción, me lo envían al personal. Yo los descargo y lo proyectamos. Y la tercera opción, usted lo presenta desde su dispositivo. Porque posiblemente usted me diga, no, es que Miguel, yo no quiero enviárselo. Porque si se lo envío, usted lo puede copiar. También hay que cuidar nuestra propiedad intelectual. O sea, nos costó y que venga Miguel, hago la aclaración, jamás lo voy a hacer. Ya, hago esa aclaración. Pero que venga Miguel y simplemente haga copy-pega de su logo y me aprovecho de eso, no es correcto. Entonces, yo reconozco la propiedad intelectual y por eso mismo lo digo. Jamás yo tomaría uno de sus logos para ninguno de mis proyectos. Porque obvio, a usted le costó. Lo que pudiera hacer es decirle, explíqueme cómo lo hizo. Ahí sí, eso téngalo por seguro, que si yo hay algo que no conozco, yo voy a llegar y le voy a decir, explíqueme, ayúdeme, y hagámoslo juntos, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios, quejas, reclamos de la tarea que les estoy asignando? Yo sí, la primera. ¿Y esto lo vamos a subir en la plataforma? No. ¿Y esto tiene alguna evaluación? No. Entonces, es un aprendizaje. Que al final es lo más relevante, lo que vayamos aprendiendo y desarrollando. ¿Ok? Otra pregunta, aparte de todas las que ya me hice yo mismo. ¿Estamos bien? Yo, solo. Dígame, Mike. Hacer una pregunta. Digamos, si mi emprendimiento es un ejemplo de cosas naturales, productos naturales, ¿siempre tiene que llevar algo relacionado a eso? ¿O pues puede ser que yo tome que una imagen cualquiera, ajena? O sea, entiendo yo el hecho de que lo que tiene que transmitir un logo, pero pues a veces también se trata de ponerle como un toque personal, o no sé, o sea, como pregunta nada más, porque pues yo sí, o sea, tengo mi emprendimiento, tengo mi logo, pero de verdad no tiene, no, o sea, la imagen no es nada que ver. Entonces, siempre pensando en que si le pongo algo, hago uno nuevo, porque no solo es un producto, sino que son muchos tipos de productos. Entonces, la idea es como, ¿qué transmitir de tantas cosas o de un catálogo tan extendido que uno quisiera? Gracias, Mayra, por la pregunta. Se lo voy a responder con una empresa.
¿Qué representa la manzana? Más que todo, no sé, lujo. O sea, digo yo porque la verdad que la gente así lo mira. O sea, es como que tenés pisto, uy, que no sé qué, y pues eso. Gracias. O sea, representa eso, pero dentro de esta manzana no tiene nada que ver con tecnología. Ajá, sí, obviamente. O sea, sinceramente, nada que ver. O sea, ajá, pongo ese ejemplo, Mayra, para contestarle a su pregunta. Va a depender, o sea, va a depender de cómo usted se quiera vender, cómo usted se proyecte. Ok. Ahí no es de que, ah, es que como vendo herramientas, sí o sí voy a poner una herramienta en el logo. No, o sea, posiblemente no. Okay, posiblemente okay, usted ponga otra cosa y nada que ver con herramientas, pero usted se está dando a conocer y usted se está desarrollando dentro de su nicho de mercado y lo está haciendo muy bien, pues, sin ningún problema. Aunque la imagen no tenga nada que ver con el emprendimiento, y más cuando es tan vasto, como usted está diciendo, de todos los productos que usted vende. Ah, ok, ok, ok. Chivo, me bueno, parece. Gracias. Para servirle, Mayra. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Me sorprende que hoy han estado más callados. Perdón, Miguel. Vamos, Omar. Quisiera hacer un comentario sobre lo de hace un par de años, porque estudié yo algo de mercadotecnia. Y me parece recordar que aquí se debe enseñar un logo de acuerdo al producto o servicio que usted va a ofrecer. Uno tiene que llevar un poco esa relación. Ese es el problema y la disyuntiva, Omar, que se tiene entre los mercadólogos y los diseñadores. La ventaja de ser híbrido es que podemos ver más allá de este factor, porque siempre se decía, es que debe llevar, es que aún el nombre de la empresa debe hacer referencia a lo que se está haciendo. Pero hay empresas que nos han demostrado que no se necesita. Y lo vamos a ver más adelante, pero voy a poner, ya puse el ejemplo de la manzana. Voy a poner el otro ejemplo. En el caso de Toyota, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de Toyota, el logo de Toyota no tiene nada que ver con vehículos. Nada, nada, nada que ver con vehículos. El logo de Toyota tiene que ver con el origen de la empresa Toyota. Entonces, en ese sentido, Omar, va a quedar a discreción 100% del emprendedor cómo lo diseñe. Yo le soy honesto, yo soy más de la línea de cómo yo exploto mi marca. Ejemplo, cada uno de nosotros somos una marca. Miguel Cruz es una marca. ¿Cómo la explota Miguel Cruz? Ejemplo, ustedes están viendo al Miguel Cruz virtual. Si ustedes estuvieran en un taller con Miguel Cruz presencial, ustedes verían a un Miguel Cruz totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el ámbito presencial nos estamos vendiendo acá, más chispa, más activismo, más todo. En el ámbito presencial, pero en el ámbito virtual soy más pasivo porque obviamente no puedo estar saltando, no puedo estar brincando acá. Entonces, pero esta marca Miguel Cruz se puede explotar de diferentes formas. Entonces, lo mismo sucede con la marca de ustedes. Yo entiendo, Omar, ese punto, pero como le repito, la idea para mí es que se vayan más al ámbito híbrido y donde ustedes se sientan bien. Si ustedes dicen, yo me siento bien poniéndole la herramienta, démosle, pongámosle la herramienta. No, yo me siento bien haciéndolo todo como que no existe esta empresa, démosle también. O sea, ahí van a criterios de ustedes. Okay. Ok, gracias. ¿Otro comentario que tengamos? ¿O pregunta?
Bien, para ir cerrando, el día de mañana nos conectamos de igual a la misma hora. Si podemos avanzar en la plataforma, avancemos. Y poco a poco vamos a ir descubriendo qué más tenemos en el ámbito de marketing digital. Es un placer estar con ustedes. Gracias porque una noche más se ha conectado y nos hemos podido ver. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Mami, solo tengo una preguntita. Dígame, Silvia, dígame. Ahora sí. Fíjese que a mí me mandaron un correo, un WhatsApp, que me metiera el correo a ver la... Que tenía que mandar unas... Como para volver a empezar el proceso. Espérame. Para volver a empezar el proceso de ingresar otra vez al curso. Entonces, no sé si era de este mismo curso o de otro curso. Creería, y no sé si solo a mí me cayó eso, ¿verdad? Creería yo que de este mismo quizás quedó algo pendiente. Hágalo. Decía, no, vuélvase a inscribir, perdón, dije yo. Perdón. No, el día de ahora cayó, nos estuvieron enviando porque a mí también me cayó. Es la invitación para unirnos al siguiente curso, al que sigue después de esto. Inbound Marketing. Y ese otro curso es otro mes, más. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, mi recomendación. ¿Duran cuántos meses en ciento? Mi recomendación son de 4 o 6 meses en promedio. Ah, ok. Mi recomendación, llévenlos todos, de verdad. Como recomendación. Sí. Si pueden llevarlos, démosle. Ok, muchas gracias, muy amable. Un gustazo, feliz noche, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Silencio.